Realmente el nombre pienso que va a ser lo último que va a surgir. Sin embargo, sigo pensando que en el modelo de plataforma web multi-eslabón. Y al pasar los grupos rápidamente me di cuenta de algo, y es que yo de repente creo tener un concepto diferente de lo que se ha dado hasta ahora de trabajo en red, o de lo que vinieron ustedes a apropiar acá como trabajo en red. Muchos están pensando, bueno, listo, sí, vamos a hacer la red de esto y esto otro. Yo estoy pensando en aplicar el trabajo en red hacia los emprendimientos, que me parece que es otra visión. Y así es como lo voy a concebir. Entonces, un modelo de red aplicado al emprendimiento cultural, ¿sí? ¿Qué es lo que planteo? Sencillamente, un mercado libre cultural, como me lo ha explicado Leina, me dice, esto sencillamente es un mercado libre cultural. Tú ofertas tus servicios, hay una gente que necesita servicios culturales, hay otra gente que quiere pautar esos servicios culturales o que está ávido de esa información cultural, y tú tienes esta red o esta plataforma web para tú como artista ofertar tus servicios, tú como empresa encontrar a quien oferte esos servicios y contratar a la persona que tiene un mayor ranking o una mayor calificación a juicio de los mismos miembros de la red, para no crear conflictos de, ay, pero ¿y quién es el jurado? ¿Y quién me va a decir a mí qué tan bueno soy? No, que si tú te presentas en un bar y tu presentación es tan buena, que le gustó a todo el mundo y el público te aplaudió y se paró todo el mundo, pues tú vas a tener una buena calificación por la persona que te contrató, y asimismo las otras personas pues te van a contratar también. Y ¿cómo articulamos eso también con divulgación y con todo esto? Pues también van a haber unos canales de comercio, digamos, de divulgación, emisoras, canales comunitarios de televisión y medios institucionales que van a hacer la respectiva divulgación y propaganda de estos artistas, de estos eventos que también postean las empresas interesadas en la cultura, porque finalmente ese es su fin: divulgar, comunicar, mantener informada a la gente de qué es, cuáles son los eventos culturales que se están realizando. Entonces, base de datos proveniente de LASO, de Secretarías de Cultura, de Casas de Cultura, para la... Ah, bueno, alguien me decía, pero ¿cuál es el interés que puede... O sea, ¿qué le puede parecer atractivo a un artista para venir y postearse ahí o ofertar sus servicios en la red? Probablemente se inicie con 10, pero después que a uno de esos 10 lo contrate y después de que se vea la efectividad de... el intercambio, digamos, contractual que puede darse a partir de una red donde yo oferto mis servicios y alguien viene y los compra, pues ahí se va a ver la necesidad. O sea, la oferta, digamos, lo atractivo va a estar dado por la efectividad de los contratos o de las negociaciones que se puedan dar dentro de esta plataforma, ¿sí? Bueno, hay unas estrategias, obviamente, evento de divulgación con empresas, entonces se va a hacer como una especie de una rueda de negocios donde se invita a todos los empresarios que consumen cultura y les dices, bueno, aquí está el lanzamiento de esta plataforma donde van a tener todos estos artistas a bajo precio, y unos estímulos también por parte de algunas entidades para gente que contrate a estos artistas.